Amigos, muy bienvenidos a un nuevo programa de Maestro Lajas Oficial. Hoy vamos a hablar con una mujer coraje, con María José Serrano, que ha tenido que vivir experiencias muy duras, primero con la violación de su padre, después con la pérdida de su hijo Alex, el cual se quitó la vida, pero después de ese periodo de dolor se reinventó, sacó el poder del amor y del perdón, trabajó con Reiki, ha trabajado con otras terapias y gracias a esa sanación pues quiso escribir dos libros, uno sobre el tema de la violación que vivió y otro sobre la muerte de su hijo, para poder de alguna manera dar aliento, dar esperanza, ayudar a personas que hayan pasado por experiencias similares. Vamos a conectar en nada, en un minuto, con María José Serrano. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con ella. Deseo dar la más cordial bienvenida a los casi 200.000 amigos y amigas de todos los países de habla latina al canal oficial del maestro Alberto Lajas. Llevamos ya 14 años dando el mejor material sobre espiritualidad, búsqueda interior, terapias, metafísica y mucho más, con los mejores expertos de estos temas. Antes de pasar al invitado del programa de hoy, solo deseo recordaros que el maestro Alberto Lajas ha escrito decenas de libros que tienen el fin de ayudarte a transformar tu vida y a despertar tu magia y tu ser divino. Los libros de Alberto Lajas solo se pueden encontrar en Amazon. Ahora, sí, ya continuamos con el programa. Bueno, amigos, después de esta pequeñita pausa que hemos hecho, ya estamos aquí de regreso en Maestro Lajas Oficial. Bueno, como he anunciado al inicio de este programa, tenemos ya aquí, la estáis viendo, a María José Serrano. ¿Cómo estás, María José? Bien, bien. Muy bien. Muy bien. Muy contenta de poder hablar contigo, que me hacía mucha ilusión, que hace muchos años que yo te sigo. Y como eres el primero en que me vas a hacer la entrevista, pues estoy súper, súper agradecida. Pues yo encantado. Porque hoy, el motivo de que estés aquí, vas a hablar de un libro, bueno, realmente vas a hablar de dos, pero sobre todo de uno, y realmente de lo que hay detrás de ese libro, que es tu hijo Alex. Pero antes de comenzar, háblanos de ti, para que te conozcamos. ¿Quién es María José Navarro? ¿Qué haces? Cuéntanos cosas de ti. Bueno, soy María José Serrano, soy maestra de Reiki. Inicié en el mundo espiritual precisamente por el fallecimiento de mi hijo, que alguien me comentó que me iría muy bien porque trabajaría mejor las emociones, el duelo lo llevaría mejor y me inicié en eso. Luego pues he hecho iniciaciones de Reiki, hago talleres de los chakras, de los ángeles, ayudo, pues intento ayudar a la gente que ha pasado por lo mismo que yo y bueno, estoy agradecida al mundo, digo yo, porque yo he podido romper ese silencio, poder hablar libremente, que a mí me ha costado mucho la palabra, que luego diré cuando hablemos del libro, y poder ayudar, porque mucha gente me dice, pero ¿cómo puedes estar tan tranquila? Claro. Y yo digo, pues que mira, siempre he pensado que la muerte no existe, que él se ha tenido que ir a otro plano porque ha tenido que hacer su misión aquí o lo que sea, él se fue por lo que él quiso, siempre lo digo yo, por su propia voluntad, y no puedo culparme ni yo ni a su padre, porque nos culpemos durante toda la vida, nos culpemos por eso, ¿no? Pero bueno, que fui aprendiendo a sanar mi alma. Y bueno, María José, luego ahora me dedico. Has escrito realmente dos libros, como decía. Primero escribiste en Violeta, El dolor del silencio. Háblanos de ese libro, ¿por qué escribiste ese libro? Bueno, te lo enseño solo un poquito. Es este. Habla de abusos infantiles, ¿no? Va de abusos infantiles. Precisamente yo, tras la muerte de mis padres, pues quise romper ese silencio, que me estaba enfermando realmente. Yo he llegado a enfermar del hígado, de las tiroides, de muchas cosas, por culpa de esa rabia que tenía, de ese dolor, de no poder expresar al mundo lo que me estaba pasando. ¿Estás queriendo decir que fuiste víctima de abusos sexuales?
A mí me violó mi padre cuando tenía 9 años. Madre mía. En principio es que es muy heavy porque ahí todo el mundo se calló, todo el mundo estaba en silencio y me sacaron de casa a los 9 años pensando que me salvarían la vida y me metieron en un colegio interna. Y resulta que fue peor, porque cuando mi padre me recogía los viernes para traerme a casa, se paraba en un bosque que yo, claro, no podía hacer nada, porque era la carretera. Y yo siempre digo la maldita curva que pasó lo que pasó. ¿Cuántos años tenías tú, María José? Pues unos 8 o 9 años. Pero bueno, eso no acabó aquí. Él siempre, ¿sabes? Y al escribir ese libro, quisiste sacar, como dices, esa rabia y también de alguna manera el poder lanzar un mensaje a las personas víctimas como tú, ¿no? Pues sí, yo lancé ese mensaje. Gracias, yo siempre digo, gracias a mi libro hay violetas que han roto el silencio y han podido sanar su alma. E incluso tengo una amiga que escribió, a través de leer mi libro, escribió su libro que también iba de lo mismo. Entonces eso, perdón, eso te llena el alma, porque dices, ostras, si puedo salvar a una chica, a un chico, porque también puede haber chicos, Sí. yo ya estoy agradecida al universo. Me ha dado este regalo. Lo que pasa que actualmente yo desgraciadamente he conocido en mis consultas a muchos chicos y chicas abusados. Desgraciadamente, denunciar el abuso es que, claro, sí, es que se te echa todo un mundo encima, ¿no, María José? Sí, claro, es que yo, por ejemplo, es que en casa éramos 12 hermanos. 12. 12. Y pensábamos, mi madre fue una víctima también, porque También. 12. Yo qué sé, yo también pensé, mi madre en un momento de la vida fue violada también porque tantos hijos y tal, un desastre. Perdón. Sin duda, lo que estás contando es muy duro. Es lo que digo, ¿dónde iba mi madre? Porque siempre lo decíamos, ¿dónde iba mi madre en aquella época de los 60 y tal, con 12 hijos? Entonces, ¿qué pasa? Pero te voy a decir una cosa, porque la gente no lo entiende. Yo me costó más perdonar a mi madre, porque yo hice el trabajo del perdón, ¿vale? Y me costó más el perdón a mi madre que a mi padre. Luego lo comprendí, ¿no? Y eso porque Pero yo lo digo pensabas que porque tu si no madre trabajamos, claro. colaboraba con el silencio, quizá. Sí, es que lo pensé siempre, ¿no? Que ella no sabía qué hacer, tal y cual, y bueno. Y entonces yo hice el trabajo del perdón, por eso la gente no entiende cómo yo he podido perdonar eso. Digo, es que si no perdono, no me libero mi alma, no trasciendo, no puedo Claro, ayudar a mi marido y a claro, mis hijos. claro. Y eso la gente no lo entenderá. Un apunte que quiero hacer, que perdonar no quiere decir olvidar. Bueno, claro. Son dos cosas distintas. Son dos cosas muy diferentes. Eso es. Ya. Oye, María José, una persona que nos esté escuchando ahora y que esté siendo víctima de abuso por una violación, dado lo que tú has vivido, ¿qué consejo le darías? ¿Qué debe hacer una persona así? Porque a veces también es estado la persona entre Claro, confusión y miedo. que no tenga miedo, que no está sola, que busque ayuda psicológica, terapeuta, lo que ella quiera, pero que rompa el silencio, que no se lo guarde. Como yo hice, pues yo lo rompí a los cuánto hacen en la pandemia. Ajá. Que cuando escribí. Me llama la atención el título del libro Violeta. ¿Por qué Violeta? Pues mira, yo lo puse y luego me enteré que Violeta es como violada. Ah. Yo lo pensé por la planta Violeta, porque yo siempre he ido con el pelo violeta, muy de violeta era, muy de. Sí. Y cuando lo leí, digo, ostras, pues si quiere decir en no sé en qué sitio que es violada. El Para que inconsciente veas. siempre está ahí jugando, ¿verdad? Oye, Sí, para entonces, acabar. cuando escribes Violeta, el dolor del silencio, uno, el fin es sacar tu dolor, digamos, y también Sí. ayudar a posibles víctimas que estén sufriendo eso. Entiendo eso, ¿no?
Sí, entiendo. Incluso me lo compró una amiga, que claro, se lo tuve que mandar en PDF porque era más difícil enviarlo, que era, bueno, pues por Brasil, ¿no? Bueno, esos sitios que, o México, México era. Y que se lo iba a regalar a su hija, porque como me veía a mí tan entera, que quería ayudar a su hija que le había pasado lo mismo con su padre. Y entonces, claro, ella no sabía cómo explicárselo y tal, y yo le dije, bueno, como yo en mi libro atrás hago ejercicios para que haga la gente, y dice que le fue muy bien, ¿eh? Pudo poder explicárselo a su madre todo y pudo, Oye, bueno, María pasar. José, una de las cosas que he visto en pacientes que he tratado yo con tema de abusos es que se suelen sentir culpables encima de lo que les han hecho. ¿Tú te sentiste así? Sí. Sí. Así me sentí toda la vida. Culpable me sentí. Pues hay que Y bueno, me sentí culpable, luego quitar fatal. eso. Claro. Ya. Sin ser culpables, nos hacen culpables también, ¿eh? Porque a mí vivía en un barrio que de Unido y me hicieron sentir culpable muchos años, muchos años. Sabes que me está viniendo a la cabeza, nunca se me olvidará una asquerosa sentencia que un juez hizo, creo que fue en Galicia, que resulta que una chica que denunció a sus violadores, pues les soltó, les liberó, porque la sentencia decía que la culpa había sido ella por llevar una minifalda, por haberles provocado. O sea, Dios Esta mío, pero ¿cómo puede haber gente todavía retorcida. retrógrada? Porque es que no encuentro otra palabra. Sí, o sea que es porque vayamos con un escote, porque vayamos con minifaldas, nos Uno puede ir pintemos y como tal. le dé la gana. A mí me trataban de puta para arriba, pero bueno, da igual. Ya. Ya oí tantas barbaridades que al final me la sudaba. Bueno, Cuando pues ya fui empezando a entender yo cosas y a entender, claro. lo importante de este libro y de tu experiencia, y es lo que quiero resaltar, María José, es que tú has podido sanar esa parte, ese dolor, ¿de acuerdo? Bueno, de las violaciones de tu padre. Y que me imagino que también eso te habrá servido para ayudar a otros que quizá te encuentres en esa situación, ¿no, María José? Pues sí, ya te digo, a través de mi libro hay una chica que ha podido sanar. Claro. ¿Debe haber algo en el ambiente hoy? La garganta, no te preocupes. Bueno, pues sin duda este libro hay que leerlo, Violeta, el dolor del silencio. Pero nos vamos a centrar en el siguiente libro y en un tema que parece que es tabú. De hecho, yo una vez hice un vídeo donde titulaba el suicidio, no sé qué, la verdad escondida o algo así, y YouTube me lo quitó, me lo silenció. O sea, parece que decir la Ah, palabra. por eso, Parece que la sí. palabra suicidio es un tabú. Y no, vamos a hablar de eso. Vale, María José, cuéntanos por qué escribiste Se me ha muerto una. ¿Cuál es el fin, el motivo de escribir este libro? Bueno, el fin primero es ayudar a todos los padres que han perdido un hijo. Y yo lo escribo también como homenaje a él, porque precisamente las fechas, bueno, como tú ya sabes con los números. Él falleció en el 2002 a los 22 años Vaya. y el libro tenía que salir en un 22 y así fue, el 22 de septiembre. Él falleció Curioso. el 18, pero no llegaba el libro, yo estaba histérica y llegó el 22. Pues ya está, el Qué bien. 22. Todo Para que veas cómo. ocurre cuando tiene que ocurrir. Que por cierto, estamos viendo a Alex ahí detrás, ¿verdad? En esa foto. Sí, Ahí le ahí. estamos viendo. Oye, vamos a hablar de Alex. ¿Cómo era Alex? Háblame de Alex. Bueno, Alex se crió, como te he dicho, como era madre soltera, se crió hasta los 4 años, vivía con mis padres, no yo. Y a partir de los 4 años ya conocí a mi marido actual, ya lo recogió como hijo suyo, sin ningún problema, o sea, lo trató como si fuera un hijo. No hubo ningún problema, nunca hubo discriminación con los otros hermanos que vinieron. Él era un niño feliz,
con sus tíos, súper feliz, y al colegio era un niño súper listo, aprobaba todo y muy bien. Lo que yo no quiero culpar a nadie, ni a los psicólogos en este caso, pero lo dejo caer ahí, porque a la edad de, tendría unos 12 años o así, me llamaron los psicólogos del colegio y me dijeron que el niño lo veían como tristón, lo veían como, no sé la palabra, como metido hacia adentro. Le costaba expresarse y hablar, y siendo un niño muy aplicado. Y entonces, pues nos llamaron, en la consulta nos dijeron si éramos un matrimonio unido, que si esto, que si lo otro, bueno, lo típico. Y entonces yo le expliqué la historia de que yo había sido madre soltera, que a los 4 años de él nos casamos, y me dijo que le tenía que decir la verdad. Y a veces pienso, las verdades, no, si era un niño feliz y todo iba bien, ¿por qué? Lo mismo, mejor cuando fuese sido más mayor, ¿no? Y entonces, a partir de ahí que le expliquemos todo, yo lo vi como que más tristón. Su mirada ya era más triste, como que se metía en la habitación y ya, aunque luego ya cuando fue pasando los años, sacó sus estudios, incluso en el trabajo, todo muy bien, porque dejó los estudios por el trabajo, por lo típico, cuando eres ya adolescente quieres dinerito y quieres salir con los amigos y tal. Y bien, yo lo veía normal, bien. Oye, María José, cuando has dicho la verdad, ¿a qué te refieres? A decirle que su padre no era su padre, que yo fui madre soltera, que tuve un, bueno, un novio que cuando yo le expliqué que me había quedado embarazada, él me dejó, no se quiso hacer cargo y digo, pues entonces pues lo crío yo sola. Porque incluso eso fue otro trauma para mí, que uno de mis hermanos me decía que tenía que abortar, que tenía que abortar, que era un escándalo, que esto, lo otro, y me dijeron de todo. Y entonces saltó otro hermano y me dijo, no, no. A este niño lo vamos a criar entre todos y punto pelota. Y así fue. Oye, María José, cuando se habla de la gente que se suicida, siempre dan a entender que son personas desequilibradas o que tienen algún problema con drogas o con cosas así. Cuando tu hijo decide quitarse la vida, ¿por qué crees que ocurrió eso? ¿Cuál es tu opinión? Como eso es, como son décimas de segundo y es qué les pasa por la mente, nunca lo sabremos. Puede ser que sea que estuviera un poco depresivo, tristón, o estaba pasando por un mal momento de amores, porque él salió con una chica, otra que sus amigos la culparon mucho. Yo hablé con ella al final y todo se solucionó, pero él tenía una novia, cuando salía con ella todo muy bien, luego se dejaban, era un trauma, bueno, un caos. Y entonces, ese día sabemos que estaba hablando con ella esa noche, que ella fue la que me llamó. Y me dijo, algo está pasando, que Gales no me contesta. Yo ya estaba en la cama, Gales no me contesta, digo que no, que está durmiendo. Y cuando fuimos, la cena que la habíamos dejado estaba allí, se había ido y no volvió. ¿Tú días antes notabas en tu hijo algún Sí, comportamiento raro? ese día que pasó, él comió, venía del trabajo como muy decaído. Yo le pregunté si te pasa algo, no, no me quiso decir, y resulta que había cortado con la chica, por lo visto. O sea que el desencadenante que pueda Sí. haber decidido quitarse la vida puede haber sido un desengaño amoroso, ¿no? Un desengaño, podría ser, sí, porque por otro lado él no tenía problemas, incluso es que con su padre estaban buscando pisos para irse con esa chica y lo veíamos muy feliz y lo veíamos tal, pero un día subió de casa de los abuelos, que esa es otra que lo pongo por el libro, que ese día me se ha quedado grabado en la mente, ¿qué pudo suceder? ¿Por qué él subió?
pegó un portazo en la puerta y dijo: Dios mío, ¿qué he hecho? Y claro, nunca se lo saqué, qué había hecho, qué le había pasado esa tarde en casa de mis padres. Y lo dejo caer en el libro. No quiero pensar que Bueno, puede suceder algo. de todas formas, ahora yendo a la parte más espiritual, ¿no? Tú trabajas con Reiki, yo también. Para que podamos dar esperanza, ¿no? Aunque uno se quite la vida, ¿tú qué opinas de que cuando llega el tiempo para una persona, el medio no es importante, sino que si ha acabado la misión, ha acabado la misión? ¿Tú crees que en el caso de tu hijo haya sido así? Yo creo que sí, porque él cuando hablábamos y teníamos algunas conversaciones me decía, yo no quiero, porque él era muy presumido, y decía, yo no me quiero morir viejo, que eso de tener arrugas, esto, lo otro, no, no, yo no me quiero morir viejo. Y yo decía, pero ¿por qué dice estas tonterías? O sea, que también podía ser así, que él ya, porque era un gran maestro. Y yo digo, pues seguramente, como dices tú, al nivel espiritual lo vas entendiendo con el paso del tiempo, yo creo que hizo su misión y que él marchó. ¿No tenía que haber marchado de esa manera? Bueno, él lo decidió así. ¿Cuándo marchó? ¿En qué fecha? El 18 de septiembre del 2002, con 22 años. Oye, María José, pensando en tu hijo, no en la muerte de tu hijo, sino en tu hijo, ¿qué has aprendido de tu hijo? ¿Qué te ha enseñado tu hijo? ¿Qué te ha enseñado Alex? Pues Alex me ha enseñado la palabra amar. Amar. Amar, sin odio, sin rencor, sin rabia, sin culpar, sobre todo sin culpar a nadie, porque hubo una temporada pues, que nos culpábamos todos hasta que uno de mis hijos, que ahora tiene 38 años, nos cogió y nos dijo, no tenemos culpa a nadie. Es una decisión que tomó él. Y a raíz de eso, ¡bum! Se te abre como una luz y a partir de hoy, de ahí hubo en casa pues mucha armonía, porque claro, había mucho silencio en casa. No queríamos hablar, pero ahora Lógico, viene. lógico. Oye, María Correcto. José, se dice que las personas que mayor sabiduría o mayor despertar espiritual tienen son aquellas que han sufrido mucho dolor, ¿no? Es que tú, primero con la violación de tu padre y luego la muerte de tu hijo, hayas tenido que soportar mucho, ¿no? Pues sí, yo por ejemplo cuando empecé con el Reiki, cuando te hacen unas pruebas a ver cómo vas de psicológicamente, yo iba zombie total. O sea, era una época que no sabías dónde estabas y qué de eso. Pero a raíz de eso, pues empecé. Incluso hice trabajos de duelo que me fueron muy bien, que yo lo aconsejo, ¿eh? Trabajar el duelo. Porque hay gente que lo supera antes y hay gente pues, que, bueno, tarda más. Eso es el tiempo lo cura todo o no lo cura. Todo depende de la fortaleza que tú en ese momento digas hasta aquí. Y a partir de ahí empezar a vivir. Es que Claro. si no aceptas, si no aceptas, porque yo tengo los pasos del duelo, que los trabajo y es eso. Primero estás en depresión, en negación, miedo, rabia, odio. Pero ya tienes que pasar a la aceptación, a encontrar el sentido a la vida y a vivir normalmente. Porque a mí me decían, ¿no tomas pastillas para dormir? Siempre la gente estaba obsesionada. Digo, pues no, ¿por qué? Si yo quiero cuando despierte, estar despierta y ver la realidad de lo que hay, no estar dormida, drogada, porque esas pastillas son para drogarte, y estar muerta en vida. Y entonces, bueno, ahí empecé con mis talleres y mis grupos de Reiki y tal, y ahí estoy, Oye, ayudando a la gente. María José, ¿has sentido, hablado, conectado con Alex desde que él se partió? ¿Se ha puesto en contacto contigo? ¿Has sentido? Ya es que no, yo lo único que siento es que como tengo tanta paz interior, siento que está dentro de mí, que es parte de mí, está ahí. Qué bonito, Porque ¿no? a veces digo, Porque madre mía. muchos Porque hay gente que padres. dice, claro, no ves, yo no soy de las que veo,
pero siento. Entonces, claro, cuando yo hablo, me han dicho siempre que transmito mucha paz. Aunque dentro de ti tengas tus cosas, pero yo creo que en ese momento está él conectando conmigo y me hace que yo hable desde el amor. Porque mucha gente, cuando hablan de sus hijos que han fallecido, dicen, está en el cielo y es un angelito. Pero eso que has dicho tú es muy bonito, ¿no? Él vive dentro de mí. Eso es precioso. Oye, me gustaría que leas ahí un poema en el libro, ¿verdad? Que leas ese poema, por favor. Que en el libro, por eso este libro, cuando la gente lo lea, yo siempre al final hablo de, bueno, aparte del capítulo ese del suicidio, hago que vean la gente, pues las señales para poder prevenir, porque a lo mejor sí que se podía, yo si fuese visto las señales, quién sabe si podía haber preveído lo que iba a suceder, pero claro, no se sabe. Vamos, me vas a leer un poquito un poema, ¿verdad? Que hay en el Sí, libro. voy a leer un poema que se titula Poema desde el cielo. Y dice así: No hace falta que mires al cielo. No estoy tan lejos. Estoy más cerca de lo que tú te crees. Puedo volar y puedo estar donde tú quieras, tan cerca o tan lejos como tú lo decidas. Estoy junto a vosotros en cada lágrima para que no llores sola. Estoy a cada instante abrazándote y consolándote. Estoy en cada sonrisa de tu cara para ver la alegría de tus ojos. Estoy mientras duermes y sueñas poderme ver. Cuando se te eriza la piel, soy yo con mi soplo. Es mi forma de decirte que te amo, que estoy a tu lado. No mires lejos, no hace falta, no me ves, pero si cierras los ojos, aprenderás a verme y sentirme. Recuérdame en cada aliento y en cada latido. Qué bonito, María José, qué bonito. María José, ¿qué te gustaría decir para terminar sobre el libro, sobre tu hijo, sobre el suicidio, sobre los abusos o violación sexual? ¿Qué te gustaría decir para terminar esta entrevista? Bueno, pues por eso que deberíamos estar más con nuestros hijos y hablar incluso de la muerte. Porque lo mismo, si hablas de la muerte, pueden llegar a entender muchas cosas. Y si tú ves a tu hijo cambios de humor, cambios en la alimentación, que empieza a hablar de muerte, de que la vida no tiene sentido, empiezan a drogarse, tienen baja autoestima, ojo, puede ser una señal. Entonces, habla con él desde madre-hijo, padre-hijo, da igual, desde el yo, desde el corazón, y si no puedes, tú sola busca ayuda psicológica. Muy bien. Un buen terapeuta Muy bien. que te pueda ayudar a poder salir. Porque claro, tú a veces, como vamos tan alocados, no tienes tiempo Es verdad. de estar con tus hijos. La televisión, los móviles, cuando se encierran en la habitación, que se tiran muchas horas encerrados, ves, habla con ellos, más comunicación, porque hay muy poca comunicación últimamente. Y Verdad. claro, tú no sabes lo que le está pasando en el colegio al niño, cuándo viene, si viene llorando, estate con él pendiente, no, lo dejo allí en la habitación y Dios dirá, no, Dios dirá, no, estaros, o sea, la comunicación. Sobre todo, para ver las señales. María José, si ahora estuviera ahí, imagínate que estuviera ahí enfrente tuyo ahora aquí, tu hijo Alex, ¿qué le dirías? Pues no, a lo mejor nada, un abrazo fuerte, de esos que te abrazas y te rompes ahí, que no te deshaces. Un apapacho que dicen los mexicanos. Sí, estaría abrazada a él y en silencio, ¿no? Es que creo que él con las miradas. Y su sonrisa, porque tenía una sonrisa muy bonita, creo que no habría palabras. Qué bonito. Bueno, pues hay que leer este libro, Violeta, el dolor del silencio y se me ha muerto un ángel. ¿Se puede encontrar en Amazon fácil? Sí, se puede encontrar en Amazon y la que lo quiera dedicado, pues que me lo pida por mi Se puede. Instagram o me busquen. María José Navarro, Sí. ¿no? Se pueden encontrar No, así. Serrano, María José Serrano, te has inventado el apellido. Es verdad, Serrano. Hablo con tanta gente que es normal que me pases. No pasa nada. Bueno, María Pues José, pues. es este, Eso es, ese es el libro. sí. Muy bien. Es una portada, además, yo cuando la vi,
Bastante impactante, ¿no? Sí. Bastante ilustrativa. Y yo es lo que digo, si este libro le llega, pues eso, a alguna madre que ha pasado por lo mismo y le doy un halo de esperanza de que ellos no han muerto, están en otro plano y ellos están ahora felices donde están y nos quieren ver feliz, sobre todo, Eso porque el es. llanto sí que es bueno, el llanto tiene su tiempo, la rabia tiene su tiempo, todo tiene su tiempo, pero Ahí. no puedes recrearte en el dolor y Eso eso es. porque si no, ellos no están tranquilos y no están Hay felices. un proceso de duelo que hay que pasar, pero ya está, Sí, no toda la vida. sí. Bueno, María Sí. José, vamos a terminar. He hecho una pequeña composición de fotos que me has pasado de tu hijo con una musiquita, un pequeñito, pequeñito homenaje y también para que la gente pueda ver cómo era Alex. Muchas gracias por todo lo que has compartido, éxito con los libros y un abrazo muy fuerte, María José. Sí, Gracias. mira, estoy muy contenta porque está teniendo muy, muy buena acogida. Pensaba, digo, uy, y sí, gracias, gracias, Pues me universo. alegro, me alegro. Gracias. Un A abrazo. Cuídate, María José. ti también.